buenas noches. Hoy estamos asustados, ¿no? No sé si sería pedir demasiado, pero me gustaría invitar a mi hermano y también a mi hermana que pudiesen cerrar el tema de esta noche con este canto. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito tema, ¿no? Nos prepara el corazón para poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Solo a ti, Jehová, anhelo. Nuestra sed, nuestro hambre de conocer a nuestro Creador, adorarlo. Y un día, hermanos, vamos a disfrutar de estar en su presencia para siempre. Amén. Bueno, tengo un problema esta noche, mis hermanos. Me gustaría que nadie me hablase de hora. Tal vez que tengamos que hacer dividir este tema de hoy mañana, porque es un tema muy largo, pero a la vez yo sé que usted va a sentirse muy a gusto al escuchar el tema de hoy, porque le interesa mucho a usted, a su familia y a todos nosotros. Amén, hermanos. Queremos dar un saludo a ustedes que llegaron temprano. Hoy la iglesia está bien representada aquí, gloria a Dios. Un saludo a todos mis hermanos que llegaron temprano, en tiempo. Sabemos que a veces hay un problema en el tráfico, uno viene del trabajo y le agarra ahí mucho tráfico, llega tarde, todo eso Dios sabe, Dios entiende, pero Dios mira el esfuerzo de ustedes llegar aquí a escuchar su palabra. También queremos dar un saludo a nuestros hermanos que nos están acompañando de diversas partes, ¿no? Hay hermanos que están en Nueva York, hay hermanos que están en Arizona y están allá en California, donde vivimos. Están allá en Florida y otros lugares, que Dios los bendiga mucho. Y también hay hermanos allá en El Salvador y otros lugares que están acompañando, claro, por internet, que Dios los bendiga. También a los que están escuchando por la radio. Esta noche tenemos un tema muy importante, mi hermano, para usted no perder ninguna palabra, porque vamos a hablar sobre la vida está en la sangre. Como usted mira ahí en la pantalla, es el santuario y el sistema autoinmune. Nosotros ya hablamos aquí un poquito del cáncer, hablamos también de varios otros temas, estamos colocando un tema espiritual y uno de salud. Mañana, como es viernes, claro, vamos a colocar un tema más espiritual de sábado, ¿no? Pero hoy quisiera hablar bastante de salud, mi hermano, mi hermana, y queremos entonces decir que ese tema es muy importante, porque nosotros no podemos tener una buena salud si nosotros tenemos una sangre gruesa, contaminada, intoxicada, ácida. Y nosotros preparamos, hermanos, varios libros. No estamos aquí vendiendo porque no somos vendedores, pero sí aquí tenemos una obra de la hermana White sobre la importancia de hacer la obra que Jesús hacía, mis hermanos. Este libro, La Obra Médico Misionera, es, como dice ahí abajo, un chamado para la última hora. El pastor tiene que ser un obrero médico misionero. Los ancianos, el tesorero, la secretaria, todos los hermanos miembros de la iglesia. Porque esta obra nos dejó el Señor para ayudar a los que sufren, a los que están enfermos. ¿Decimos amén? Por eso estamos abriendo ese curso, ese instituto, para ayudar a entrenar a los hermanos a conocer las plantas, las hierbas, la hidroterapia, ¿no? La fangoterapia, que es el tratamiento con el barro. Ahí usted mira que Jesús usó estas herramientas, ¿no? Tenemos ahí también cómo preparar los germinados que potencializan los minerales para que podamos comer rico, ¿no? Y tenemos también, como ustedes miran, varios otros libros o panfletos, por decir, a respecto de alimentos ácidos, alcalinos. Hoy voy a hablar un poquito de esto también. Aquí tenemos uno para los hipertensos. Hay mucha gente con la hipertensión. Y mis hermanos, esto es un enemigo silencioso que nos puede matar sin anunciar o dar ninguna señal. Ahí la salud empieza por el colon. Tenemos también este aquí que tiene el plan paso a paso, comida por comida, qué comer, qué tomar, cuánto tomar, todo eso en detalles. Los hermanos que tienen diabetes, tienen azúcar alto, hoy voy a hablar un poquito, no mucho, sobre diabetes, pero hoy vamos a hablar de la sangre. Hay mucha gente que tiene azúcar en la sangre. Mi querido hermano, usted puede perder sus ojos, puede perder sus riñones, puede tener problemas renales, estar ahora
todo el tiempo al hospital haciendo diálisis, limpiando la sangre en una máquina. Ese no es el plan del Señor Jesús para tu vida. Por eso, mi hermano, le menciono de que ese no es un negocio. No estamos aquí para meter libros, hacer dinero. Estamos colocando ese material como que para una herramienta para el remanente. Mi querido hermano, aquí está el programa alimenticio para el remanente. Aquí estamos explicando paso a paso, hermanos, el por qué nosotros que queremos ser parte de los 144 mil ahora, debemos entender bien la profecía y también el Antiguo Testamento, porque a veces estudiamos Apocalipsis y Daniel, pero no sabemos nada de Éxodo, Levíticos y Deuteronomio. Y mi querido hermano, toda la doctrina, ponga atención, toda la doctrina, mis hermanos, de la palabra de Dios está en el Pentateuco. La venida de Jesús, la alimentación correcta, todo lo que requiere del pueblo de Dios, allá está. Pero por dureza de corazón, el Señor ha dado ahora a Daniel y Mateo y Juan y Apocalipsis y tantos libros. Pero ahí está el plan de Dios. Aquí están las receitas, hermanos, que debemos conocer para dar de comer a nuestros hijitos. Y aquí nomás una tarjeta de nuestro país, allá donde vivimos, ¿no? Ahora le gustó, ¿no? Este es Río de Janeiro. Ahí está, mis hermanos, la capital del pecado de mi país, ¿no? Qué triste, ¿no? Pero vamos al tema de esta noche, entonces, hermanos, el santuario y el sistema inmunológico. Ahí está la pregunta, mi querido hermano, ¿por qué estudiar el santuario? ¿Será que no hay otras doctrinas en la Biblia mejores para estudiar? ¿Por qué tenemos que estar todas las noches hablando de este tema? Y también, entonces, ahora, ¿por qué la reforma pro salud? Algunos se aburren, hay pastores que están enojados en contra de esta doctrina que prohíben cualquiera que venga a su púlpito que hable tema de salud porque no les gusta. Pero entonces encuentro un problema muy serio porque sería necesario rasgar buena parte de la Biblia si no queremos predicar de ese tema, ¿no? Porque la palabra de Dios está rica de información al respecto, mi hermano, mi hermana, de que como hay un santuario celestial para ser purificado, también hay un santuario aquí en la tierra donde Dios quiere habitar. Y estoy seguro, mi querido hermano, que Él no quiere habitar en un mugrero. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces miramos cómo el Evangelio es bonito. Y esta noche, hermanos, estudiando el libro de Hebreos, nosotros vamos a encantarnos de ver cómo que la Biblia en Hebreos, y no es Éxodo, no estoy hablando de Números, Deuteronomio, estoy hablando del Nuevo Testamento, cómo habla respecto de esos sacrificios y de la purificación. Y eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, ahí está un desafío para usted y para mí. ¿Cómo vivir en este mundo hasta que venga Jesús en poder y gloria? ¿Cómo vivir, cómo vivir sano en un mundo enfermo? El mundo está enfermo. Puro mugreiro, hermanos, virus, bacterias por todo lado, micosis, ¿no? Hongos y parásitos y tanta cosa. Hoy la gente anda asustada, ¿no? Y ahora viene el polen, la gente anda toda tapada, ya no puede ni respirar. Estamos viendo cosas que increíbles. Por eso, mi querido hermano, ahora entiendo, mis hermanos, como está en la pantalla, que la agenda de Satanás es enfermar el mundo. Y no solamente los animales, aquí pudiera colocar el pollo loco ahí, ¿no? Sí, la vaca loca, ahora sí, mis hermanos, hay de todo lo loco, ¿no? Pero también Satanás quiere destruir a los seres humanos, por eso nosotros debemos ahora entender que Dios tiene un plan, es ir predicar, enseñando a todas las naciones, este es el plan, esta es la agenda, esta es la misión de la iglesia, porque este es el mandato de Dios. Y ahí está, mis hermanos, que 160 años estamos así, mira, bien limitados. Cuando hubiéramos, ya pudiéramos haber concluido la tarea, ya estar hoy de vacaciones allá en el reino de los cielos, paseando por el mar de vidrio. Todavía andamos aquí en ese tráfico terrible, esta polución terrible, en medio de tanta violencia, tanta enfermedad, porque no concluimos la obra. Y ahí está, mis hermanos, 198 países, ¿no? Ahí están los países que ya entramos con el mensaje del tercer ángel. Pero miren, hermanos, abajo ahí está los habitantes del planeta, 7 mil millones de personas. Y mira cuántos adventistas hay en el mundo, 16 millones. Así que es un remanente muy pequeño, hermanos.
Pero de esos millones de adventistas, ¿cuántos realmente conocen el santuario? ¿Cuántos realmente están predicando los tres ángeles? ¿Cuántos realmente conocen la reforma pro salud? Por lo menos digo conoce, porque ni me atrevo a preguntar cuántos viven, ¿no? Sería hasta una vergüenza preguntar cuántos viven la reforma pro salud. Por eso, mis hermanos, no debemos asustarnos con los números, porque el Señor, Él va a derramar su espíritu, mis hermanos. Porque a veces miramos tanto los números, pero nos olvidamos de lo que está escrito. ¿Qué dice ahí la sierva de Dios, Cristo, en su santuario? Página 122. La obra de preparación es una obra que individual. No es así que la iglesia y que el ministerio o que toda la conferencia. No. Dice ahí la obra es individual. Usted tiene que cuidar de tu vida y yo cuidar de mi vida para que podamos estar en armonía con la palabra de Dios. Decimos amén, hermanos. Y dice, no somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otros. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Así que el plan de Dios es muy bonito. En otras palabras, ¿qué somos nosotros? El arquitecto de nuestro destino. Entonces ahora, hermanos, hay un llamado para un remanente, para despertarse un pueblo, los obreros de la undécima hora. Por eso nos decimos, hermanos, que estamos predicando la verdad presente. Y la verdad presente, como vamos a ver el sábado especialmente, no es una doctrina, no es una enseñanza. La verdad presente, mis hermanos, es una persona, es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces ahora debemos seguir a Cristo muy cerca. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, es nueva criatura. No es el que está en la iglesia de avivamiento, o la conferencia, o allá en otra iglesia. No, es el que está en Cristo. Ahora, mis hermanos, estar cerquita de Cristo debe ser prioridad del remanente. Por eso, cada día debemos orar, estudiar, obedecer al Señor. Así, mi querido hermano, esta noche quisiera leer una cita para explicar ese cuadro aquí. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Dice el apóstol Pablo, Hebreos capítulo 9. Dice así, mis hermanos, el capítulo 9, versículo 18, adelante. ¿De dónde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de qué? De los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y sopo. Y sopo era una planta medicinal muy común de aquellos tiempos hasta el día de hoy, es muy famosa. Y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahora mira el versículo 22 y dice así, y casi todo es que, hermanos, purificado. El libro de Hebreos trata de purificación, limpieza, santificación, y casi todo es santificado, purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Es importante la sangre entonces en el santuario? ¿Sí o no? Claro que sí. Dice, sin sangre no funciona nada. El ritual del santuario está movido o es llevado adelante por la presencia de la sangre. Entonces, mis hermanos, no tengo tiempo de entrar en el aspecto teológico del sacrificio, porque eran varios animales, especialmente el día de la expiación. ¿Cuántos animales eran sacrificados? Y dice que esto movía la purificación, la limpieza del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios debía ser perdonado, pero sus pecados eran transferidos al santuario, y una vez que eran acumulados al santuario, ahora debían ser removidos del santuario a través de un animal que debía ser muerto.
tenemos que entender esto. Eso significa, mis hermanos, vida o muerte. No entender esto significa que usted puede descarriarse de la verdad y seguir un error. Por eso la Biblia dice claramente, el versículo siguiente dice así, fue pues necesario, versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen ¿qué? Purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Quiere decir, mis hermanos, ahí sigue leyendo, usted va a entender que es el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Decimos amén? Así que el capítulo 10, vamos al otro capítulo, dice así, mis hermanos, claramente, el capítulo 10, por lo cual, versículo 5, perdón, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisistes, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Voy a regresar más adelante, tal vez mañana, en este texto, me preparaste un cuerpo. No podemos ahora hablar de eso. ¿Por qué tenía que Jesús tener un cuerpo? Hay una razón muy grande que tal vez nunca escuchamos, pero no ahora voy a hablar. Vamos adelante. Entonces dice el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaran. ¿Y por qué no agradó a Dios matar animales? Porque el versículo 4 del mismo capítulo 10 dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden ¿qué? No pueden quitar pecados. Eso hicieron por miles de años, pero eso no tiene valor de transferencia. Por tanto, mis hermanos, este era apenas un símbolo de algo grande. Era apenas una sombra, una parábola, una metáfora que debía iluminar algo que debía acontecer, que debía ser considerado entonces el verdadero sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Por eso, mis hermanos, la Biblia menciona claramente de que el Señor ahora va a colocar un plan para purificar su pueblo. Y ese plan es a través del sumo sacerdote que presenta un sacrificio perfecto y a él mismo. La ofrenda es él mismo, el pacto es él mismo el sumo sacerdote y es él mismo, hermanos, el juez de nosotros. Así que gloria a Dios por este plan. Amén, hermanos. Jesús dijo, mi Padre, a nadie juzga. Él me dio el juicio a mí para que lo haga. Entonces, mis hermanos, ahora vamos entonces a entender de que la sangre en la Biblia es algo importante. Es algo tan importante que Moisés menciona así. Ahora habla conmigo el libro de Levíticos. Y el capítulo 17 dice así, la importancia de la sangre. El capítulo 17 del libro de Levíticos, tenemos ahí todo este capítulo 17 hablando de ese tema, pero vamos a leer rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. Hermano, mi hermana, eso es importantísimo lo que leemos esta noche, porque la vida de toda carne es su sangre. Ahora no tengo tiempo de hablar de los animales, pero también pudiera hablar de ellos como de nosotros, de toda carne, dice aquí. El gato, el perro, el caballo, la jirafa, y a usted y a mí. ¿Está nuestra vida dónde? En nuestra sangre. Ahora le pregunto, entonces es importante entender un poquito al respecto de la sangre. Claro que sí, porque ahí colocó Dios nuestra vida. Así por así está diciendo la Biblia. Y mi querido hermano, cuando nosotros entonces venimos a la Biblia, entendemos de que la sangre carga algo importante. Y eso es tan importante, hablar de la sangre, de la circulación. Este librito aquí, mi hermano, Consejos sobre la Salud. Pero hay tantas citas que nos dejan con la boca abierta. Y usted no va a escuchar ese sermón en cualquier parte por ahí. No hay personas leyendo esos libros. Tenemos que leer, hermanos. Una vez que no leemos, ahora nos damos la mano, está congelado, se parece una rana de tan frío que uno anda. ¿Y qué está pasando? Miren, mis hermanos, ahora dice la sierva de Dios. Página 92, este librito, ¿no? Es imposible disfrutar de buena salud con las extremidades siempre frías. ¿Qué dijo aquí? ¿Qué es qué? Imposible estar bien saludable si estamos como una rana o un sapo, ¿no?
Mis hermanos dice así, pues si en ellas hay poca sangre, habrá demasiada en otras partes del cuerpo. Entonces dice más, la perfecta salud requiere una perfecta circulación. ¿Me entendieron? Y es lógico, si no hay sangre aquí en mi mano, en mi pie, ¿dónde está la sangre? ¿Será que desapareció por magia? No, está concentrada o aquí y ahora usted tiene una migraña infernal que no le deja vivir en paz. O está concentrada aquí y usted tiene fiebre interna, tiene dispepsia y tiene miles de problemas de digestión. O está concentrada aquí en los pulmones y ahora usted tiene problemas respiratorios, inflamatorios que no le dejan vivir porque usted va a tener asma, bronquitis y otras enfermedades. Entonces, ¿qué dice la sierva de Dios? Voy a leer otra vez. Es imposible disfrutar de buena salud con las extremidades siempre frías. La perfecta salud requiere una perfecta circulación. Ahora le pregunto, ¿dónde compro esta perfecta circulación? Ah, mis hermanos, ese es el tema de esta noche. Porque nosotros debemos aprender, si queremos ser saludables, hay que poner pilas y poner shorts y tenis y ahora entonces hacer como el pastor enamorado y Mario hoy a la tarde, ¿no? Salieron a dar duro, llegaron sudando. Dice así, mis hermanos, condiciones productoras de enfermedad. Ahora brinqué a la página 589 del mismo librito, Consejos sobre la Salud, 589. La falta de acción armoniosa. ¿Qué es que dijo aquí? Acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. ¿Miraron? Entonces, si la sangre no circula, no hay acción armoniosa. Todo tiene que estar en armonía. La temperatura, la presión, la circulación y también la glucosa en la célula, no en la sangre. Ya voy a hablar de esto, ¿no? Dice más, la imaginación puede controlar las demás partes del cuerpo y causarles prejuicio. La imaginación. Hay personas que están siempre así, oh, yo soy la persona más infeliz del mundo. No, conmigo todo sale mal. Entonces la imaginación está enferma. Nada sale cierto a esta persona porque su memoria, su mente, su pensamiento, sus emociones, todo está ¿qué? Para abajo. Entonces, claro, ahora si la mente está enferma, las células van a decir, bueno, vamos a enfermar también porque la mente está enferma, vamos a acompañar, ¿no? La onda. Entonces, mis hermanos, dice así, todas las partes del organismo deben trabajar armoniosamente. Los diferentes órganos del cuerpo, especialmente los que se encuentran alejados del corazón, extremidades, ¿no? Debieran recibir abundante circulación de sangre. Los miembros desempeñan una parte importante, debieron recibir atención debida. Entonces, especialmente los ancianitos como David le pusieron una muchacha bien guapa ahí para calentar sus pies, ¿no? Nadie le corrió poner antes porque este hombre era bien mujeringo, ¿no? Pero ya ahora que era ancianito, claro, porque tiene los pies fríos, es el rey, tenemos que cuidarlo y está correcto. ¿Cómo vamos a dejar a una persona con las extremidades frías? Dice la sierva de Dios. Entonces, mis hermanos, dice aquí que debemos cuidar bien de las extremidades. Ahora dice más, Dios es el gran guardián del organismo humano. ¿Quién cuida de nosotros? Ya les voy a explicar aquí cómo Dios lo hace. Es maravilloso, hermanos. Es como Dios está diciendo, Juárez, mira la naturaleza, yo soy tu creador. Yo hice todo con sabiduría. Eso no hay nada de acaso, de azar, como hay tontería de evolución por ahí, es todo un designio, un diseño inteligente, hermanos, una creación para uno quedar con la boca abierta, como decía el salmista ayer, leemos, ¿no? Te alabamos porque estamos maravillados por tanta belleza, ¿no? Entonces dice así, debemos cooperar con Él en el cuidado de nuestros cuerpos. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. Mira que qué bonito, ¿no? Este jugo no puede faltar allá a la casa. El amor a Dios es esencial para la vida y la salud. A fin de gozar de salud perfecta, ¿salud qué?
Ah, algunos dicen, no, pastor, usted está hablando tontería ahí. ¿Quién que va a vivir perfecto hoy con salud perfecta? Bueno, entonces si yo estoy hablando tontería, no estoy solo, porque la hermana H también está hablando lo mismo, ¿no? Dice, a fin de gozar de salud perfecta, nuestros corazones deben estar llenos de ¿qué? Esperanza, amor y gozo. ¿Decimos amén, hermanos? Por eso, hablar de la venida de Jesús, hablar del reino de los cielos, hablar de cosas positivas, esperanza, amor, gozo. Pero ya la vez que usted va a la casa, pone ahí Univision y que mataron tantos y la cabeza de tantos. Hermano, usted ya con esta película de terror ya va a dormir comiendo las uñas. Ahora yo soy el siguiente que me van a visitar, ¿no? Entonces, hermanos, perdemos el ánimo, perdemos la alegría, perdemos la fe, porque no venimos a la iglesia, ya no leemos la Biblia como antes, y ahora prendemos los canales del mundo, y puro sangre corriendo, y violencia, y terror, y droga, y banditismo, y tanta cosa. Y ahora entonces también entramos en esto. Por eso, mis hermanos, muchos tienen una mente negativa, enfermiza, porque no pueden tener amor, fe, esperanza, porque no están sintonizados contemplando las cosas correctas. Entonces, esta noche, mi hermano, nosotros queremos hablar un poquito de la célula. Porque, mis hermanos, aquí tenemos, ustedes me pueden acompañar, tenemos entonces lo que nosotros conocemos, y eso es importante, la médula ósea. ¿Sí se me entiende esta palabra en español? La médula ósea, ¿sí? Ahí se produce, mis hermanos, entonces, no solamente la sangre, pero también los anticuerpos que están en todo el cuerpo. Por eso dice la Biblia tan claro, mis hermanos, y cómo no vamos a predicar la Biblia hablando de salud, porque la vida de toda carne está en la sangre. Y ahora venimos a la ciencia moderna que nos va ayudando a ver las maravillas de Dios, y ahí está la vida. Quiere decir, la vida no es solamente los nutrientes, no es solamente el oxígeno, no es solamente el agua, pero también hay un dispositivo de protección, que es un sistema que la medicina casi no habla, es un sistema llamado autoinmune, y por estar debilitado ese sistema, estamos enfermos, y ahora por estar debilitado este sistema, tenemos alergia, tenemos ahora miles de problemas de salud, y ahora mucha gente con cáncer. Entonces, mis hermanos, ahora viene la pregunta, ¿y quién está debilitando nuestro sistema autoinmune? ¿Será que Dios no supo construir esto? ¿Será que es el diablo? ¿Será que es mi suegra? No, somos nosotros mismos. Por eso, mis hermanos, tenemos que aprender con la palabra de Dios cómo vivir una vida sana en un mundo enfermo. Por eso yo le mencioné, usted no va a escuchar ese sermón muy fácil por ahí, porque, mis hermanos, tenemos que estudiar un poquito de anatomía, fisiología, entender un poco del cuerpo que tenemos. Porque si yo tengo un carro muy nuevo, pero no lo sé cuidar, pronto lo voy, ¿qué? Lo voy a arruinar, ¿no? Destruir. Entonces, hermanos, miren, aquí tenemos la sangre. La sangre está constituida, mis hermanos, por un universo de nutrientes, oxígeno, tenemos las hemácias, tenemos hierro, tenemos muchas cosas que mantienen la vida. Pero ahí también están células especializadas. Estas células especializadas, nomás para hablar de una, el poquito que la ciencia ya nos ilumina, tomaríamos horas. Entonces, hermanos, la ciencia ahora va descubriendo que hay, como en una ciudad, hay un orden en el cuerpo. Hay un orden en la ciudad. No entra cualquiera dando balacera, haciendo lo que quiera, porque hay un policía, ¿no? Hay, por decir, una jerarquía en la policía. Hay el comandante, hay el sargento, el general, el tenente, y ahí va y larga la lista, ¿no? Hasta que está el soldado raso, que está en la calle procurando mantener el orden, también en el cuerpo de la misma manera. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces hay células especializadas, por decir, aquí tenemos varias de ellas. Entonces cada una de ellas, hermanos, tiene una función. Esta aquí, por decir, es una célula matadora. Ella es, por decir, el agente secreto de la policía del cuerpo. Ella está diseñada para matar. Y ahora viene la pregunta, si entró un virus en el cuerpo, entró una bacteria en el cuerpo, entró un microorganismo en el cuerpo, entró un patógeno en el cuerpo, ¿y por qué no mató y ahora estoy enfermo?
Oh, ¿sabe qué? Este matador, natural killer, cell, estaba dormido. Estaba adormecido. Estaba desmayando. ¿Y quién lo desmayó? Ah, el azúcar de la soda que usted tomó ayer y ahora el pobrecito está anestesiado. Y miraron, hermanos, ahora mire esta célula aquí. Esta célula fue la razón de un científico ganar un premio Nobel, la célula dendrítica. Y miren, mis hermanos, este hombre gastó 40 años de su vida estudiando esta célula, descubrió cosas maravillosas, pero ¿sabe cómo murió? Él murió porque no dejó que esta célula hiciera su trabajo en él mismo y murió, por tanto, de cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de Dios. Entonces, mis hermanos, esta célula dendrítica, ella está en el cuerpo para hacer un análisis de reconocimiento. A la vez, mis hermanos, que nosotros, por decir, tenemos un corte en el cuerpo, por decir, rompe, por decir, la piel o una parte del cuerpo, y ahora entonces entra un enemigo, entra un invasor. Esta célula está en la sangre, paseando. Ella está buscando mirar algún elemento extraño y ella va a acercarse y decir, hola, ¿cómo está? Y ese elemento por seguro va entonces dar su identificación. Estoy bien. ¿Y cómo te llamas? Bueno, mi nombre es. Y le va a identificar a esa célula dendrítica la información genética de ese intruso. Y ella agarrar su mano, cumplimentarla, decir aquí, senta. Bienvenida, voy a preparar un tecito para usted y va corriendo con esta información a la célula, dar a otras células que también tienen otras funciones específicas esta información de ese invasor. Y ahora esta célula dendrítica va a dar la información exacta del invasor, su altura, su poder, su condición, por decir, de acidez o de qué veneno que posee o qué peligro que trae al cuerpo. Y ahora el cuerpo va a ser, mis hermanos, un antídoto, un veneno específico para este invasor, sea cual sea. ¿No es esto maravilloso? Y esa ciencia, hermano, eso no es por una lenda, un cuento. Esa ciencia, ya un científico ganó un premio Nobel por descubrir que ese cuerpo que tenemos y los animales, claro, también, tiene esta capacidad de reconocer un invasor, identificar cuál es la potencialidad de peligro que es para nosotros y ahora preparar un antídoto, un veneno tan fuerte que lo es capaz de eliminar del cuerpo y destruirlo. Este es el plan de Dios, la quimioterapia de Dios, la radiación de Dios, la cirugía de Dios, hermanos. Por eso mencionamos de que el Señor sabe lo que Él creó. Amén, hermanos. El Señor sabe lo que Él creó. Por eso la Biblia dice, a veces no me gusta tanto estudiar la ciencia porque creemos más en la ciencia que en la palabra de Dios. Pero el salmista dice así, mi hermano, allá en el Salmo 91, 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. ¿Por qué? ¿Usted es mejor que otros? Es que usted tiene una fortaleza que otros no tienen. Y usted dice, pastor, ¿y dónde conseguimos esto? A la vez que obedecemos a Dios, ahora hay bendición. No olviden el sermón de la obediencia, ¿no? A la vez que obedecemos a Dios, hay una bendición a su pueblo, hermanos. Por eso la Biblia dice que 1000 caerán a nuestro lado, 10,000 a nuestra derecha. Quiere decir, la inmunología de la gente está por tierra. El remanente, dice la Biblia en Apocalipsis 14:4, sigue al Cordero. Y como ya leemos en el Salmo 23, el Cordero, que es el buen pastor, nos lleva a aguas limpias y a pastos verdes, y esto aumenta las defensas, aumenta los glóbulos blancos, aumenta esta defensa del cuerpo, y ahora viene el virus, la bacteria y todo el mugrero del mundo y no tiene nada con nosotros. Este es el plan del Señor, hermanos. Pero si estamos comiendo carne, dormindo a las 3 de la madrugada o trabajando toda la noche, si estamos comiendo azúcar, estamos en pura rebelión, en pura desobediencia, ¿cree que el Espíritu Santo va a venir a defendernos? Claro que no, mejor que vamos a seguir la suerte del mundo. Por eso, mi querido hermano, nosotros colocamos que el mismo diseño
que tenemos aquí en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, del santuario, podemos decir que encontramos también de la misma manera en la célula. El diseño del santuario, el atrio, la parte de afuera, el lugar santo, que es la parte intermediaria donde están las mitocondrias, y el lugar santísimo donde está el núcleo y donde tenemos el DNA o el ADN con toda la información del cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Ahora usted va a decir, pastor, creo que usted está indo un poquito lejos con esta comparación, pero ponga atención en el libro de Hebreos. Hoy no voy a poder entrar en esto, pero el capítulo 8 y el capítulo 10 habla, mis hermanos, que el Señor nos quiere hacer entrar en un lugar especial. No lo pierdan mañana. Ustedes no pueden por nada del mundo perder el sermón de mañana y sábado, que es el cierre de todo lo que venimos estudiando en Hebreos. Ahora va a ser el cierre, el pico, el punto alto del libro, hermanos, porque el Señor nos invita a entrar a un lugar especial. Por eso le digo, el lugar especial. Y ahí Él va a escribir en nosotros, con su mano, otra vez su ley. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces, ¿qué ha descubierto la ciencia ahora? Que en el DNA, que está en los cromosomos, que está en el núcleo, mis hermanos, está la información de quién era usted, su altura, por decir, toda la información de papá, de mamá, y también donde está el daño genético por lo cual usted está enfermo y que Dios quiere ¿qué? Reparar. Por eso dice la Biblia, mis hermanos, que el Señor quiere purificar, santificar ese santuario. Y a la vez purificar y santificar es reparar lo que está dañado. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos esto, ahora podemos decir con toda seguridad, hermanos, la vida está en la sangre. El ritual del santuario debía ser llevado adelante por intermedio de la purificación de la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por ejemplo, si usted tiene diabetes, ¿qué es? Azúcar en la sangre. Si usted tiene colesterol, que el doctor dice que es malo, que es LDL, quiere decir gordura en la sangre. Bueno, así mi hermano y mi hermana, cualquier problema que tengamos, el problema está en la sangre. Entonces ahora nosotros debemos entender de que debemos cuidar de la sangre, porque la sangre va a abastecer, ella va a limpiar, nutrir y limpiar todas las células del cuerpo. Y son más de 100 trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, mis hermanos, por esto decía el salmista, estoy maravillando. ¡Cuánta sabiduría, hermanos! Y es interesante cuando hablamos de esto, de que hablamos, claro, de los seres humanos, porque estamos hablando de nosotros, pero de la misma manera un animal también, porque casi no hay diferencia en las células. Usted puede agarrar un elefante y un ser humano, o un mono, un gato, las células son células, no más que un elefante tiene mucho más células y nosotros mucho menos, pero las células son siempre idénticas. Entonces la sangre va a nutrir el cuerpo. Y ahora usted va a decir, entonces, pastor, ¿por qué Dios permite que tengamos, por decir, gordura en la sangre? Mira conmigo la pantalla. Tenemos colesterol. Hay dos clases. Bueno, hay más clases, pero las dos más conocidas que el doctor te va a decir. Colesterol bueno, HDL, o colesterol malo, que es LDL. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Y por qué el cuerpo no puede protegerse? Y ahora tenemos un colesterol malo. Y cuando vemos, por decir, que el colesterol malo es una gordura que está ahora aglomerando de tal manera que la sangre ya no puede, ¿qué? Ya no puede circular. Por eso usted tiene las extremidades frías. Por eso a veces, por decir, no puede sentir el brazo, ¿no? Y ahora está en un peligro, ¿no? De un aneurisma, cuando rompe una arteria. Usted está en peligro ahora de un derrame cerebral, un problema cardíaco, porque la sangre no está circulando, está interrumpida. ¿Y ahora de quién la culpa? ¿Es de Dios? Hermanos, ponga atención. Dios creó el ser humano. Si usted mira todo el sistema circulatorio, Dios creó el ser humano para trabajar con agua. La sangre casi es pura agua. Entonces las mujeres entienden bien lo que estoy hablando. Si la mujer va a ir a lavar los trastes
y empieza a meter gordura ahí en el lavatrastes. ¿Qué va a pasar ahí con un mes, dos meses de estar usando este lavatrastes? Ya está tapando. Porque el constructor de la casa creó esta tubería para pasar ¿qué ahí? Agua, no gordura. Ahora, así es con nosotros. Estamos comiendo queso, estamos comiendo pastel, estamos comiendo galletas y la lista va al infinito, ¿no? Y ahora queremos ser saludables. Si estamos trabajando con grasa en el cuerpo, gordura saturada, y ahora queremos que todo esté funcionando bien. Pero lo bonito, mis hermanos, ya he leído varias citas aquí. Uno no se enferma así de hoy a la mañana del otro día. Eso toma 15 años, 40 años. Y ahora ya empiezan a aparecer, ¿qué? Los síntomas. Dice, ay, ya me siento como que hormigueando. Y ya me siento así como algo raro. Y pronto tiene parálisis. Toma tiempo. Eso no es de un día a otro que una hora está así chueco o que está con derrame, aneurisma, lo que sea. Eso toma tiempo. Ahora ponga atención. Viene conmigo personas y dice así, pastor, tengo mi colesterol 200 y para arriba. Porque ya está alto, ¿no? Y ahora me dice así, pero pastor, yo no como queso, yo no como huevo, yo no como carne, yo soy vegetariano. Y ahora, ¿cómo usted me explica esto? El punto que a veces no comemos, hermanos, gordura saturada, pero no seguimos los consejos de la Biblia de amar y perdonar. Estamos puro pleito, puro odio, pura venganza, puro negativismo. Y ahora el hígado con esta tensión tan negativa, usted mira aquí el hígado. Ahora también el hígado produce colesterol. Entonces, mi hermano, no es solamente comer el mugrero que está ahí afuera, que tiene gordura saturada, también son las emociones. Por esto les menciono que el plan de la Biblia es perfecto. Cuando usted ama, perdona, cuando usted es como Jesús, usted ahora tiene un hígado calmado. Usted no está peleando con odio, con un deseo de vengarse. Por eso, mi querido hermano, ayer leí, ¿no? Es la venganza de Dios. Es dar de comer a otros, ayudar a los otros. Esta es la venganza de Dios. Es amar y dar de regreso amor al revés de odio. Amén, hermanos. Por eso, si entendemos esto, ya compensó venir aquí esta semana. Esa es la palabra de Dios. Es el carácter de Dios. Es el amor, el perdón, la misericordia. Porque cuando Moisés fue a describir a Dios y ni sabía qué hablar, decía, rico en perdonar. Así es Dios. Usted erra una vez, peca dos veces y tres veces, yo también. Y el Señor, y hermanos, ¿cómo que yo oro al Señor y digo, Señor, si yo fuera usted y yo cometiera las tonterías que ya hice en mi vida, yo mismo me magaría como si fuera una pulga y usted otra vez de esmagarme como una pulga, usted me derrama más bendición aún. No te entiendo. Y así es Dios, hermanos. Al revés de esperar un castigo tremendo como Adán y Eva, estaban comiendo las uñas y pronto ahora nos va a acabar porque él dijo, ¿no? Ciertamente moriréis. Y ahora viene el Señor y Adán y Eva están comiendo la uña escondidito allá esperando el rayo, el trueno que va a venir del cielo. Y ahora Jesús dijo, bien, vamos aquí a traer una piel. ¿Pero para qué? Es que voy a cubrir ustedes. Es que ellos estaban desnudos con vergüenza. ¿Y cómo va a cubrir? Es que este animal va a morir. Y ese es el símbolo de la gracia, de la justicia que yo voy a ofrecer a ustedes para salvarlos. Y así como trató a Adán y Eva en el Edén, así él trata a usted y a mí y da una chance y otra chance y perdona otra vez y sigue amando. Es como una mamá, tiene su hijo que es un mugrero, está en la cárcel, mató, robó y la mamá todavía lo ama y lo defiende porque lo ama. Ella no mira su error, su lado feo. Ella mira que es su hijo, parte de su cuerpo, y lo ama y lo quiere defender y quiere tomar su posición para defenderlo, porque es el amor verdadero, hermanos. Entonces hoy cuando miramos esto, ahora viene el punto. Hasta mismo las peores desgracias de la vida pueden ser las mayores bendiciones para nosotros. Vamos ahora a mirar el colesterol. Los médicos dicen así, LDL es colesterol malo. Y yo le pregunto, ¿es malo? Usted va a decir, claro que sí, porque se está tapando la arteria. Claro que es malo, porque esto puede llevarnos a la sepultura. ¿Cierto o verdadero? Todo es cierto, ¿no? ¿Cierto o errado? Es cierto, porque si el colesterol me está tapando una arteria, cualquier que sea, sea un vaso capilar o que sea, es malo. Entonces el doctor está correcto.
no, el doctor no está correcto. Porque este LDL, mis hermanos, yo le hago una pregunta, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Eso la ciencia no explica y no enseña. Este colesterol que está ahí en la arteria, en el capilar, en el vaso sanguíneo, él está ahí porque el cuerpo en la sabiduría de Dios, él era un peligro allá en el hígado. Y para que el cuerpo no se muriera con este colesterol que no tiene que estar en el hígado, porque esto se llama esteatosis hepática, y por eso muchos vienen conmigo y dicen, tengo el hígado graso. Ahora el cuerpo, para que no se muera el cuerpo, porque el hígado es un laboratorio sagrado, el hígado ahora entonces, vamos a decir entre comillas, piensa, para no morir, vamos a quitar este mugrero de aquí, vamos a poner en algún lugar, entonces vamos a encontrar un lugar, ok, esa arteria ahí, vamos a poner ahí, por hora dejamos ahí hasta a ver a qué hacemos con este mugrero de colesterol. ¿Me están acompañando? Entonces, este colesterol que está en un depósito cualquiera, sea el brazo, donde sea, es un colesterol, una medida de emergencia, es una medida de misericordia, porque si él no estuviera ahí en la arteria, él ya tendría sido la causa de tu muerte años atrás, cuando usted ni tenía conocimiento. ¿Ahora me entiende? Ese colesterol malo no es malo. Él sí, mis hermanos, fue colocado ahí porque el hígado tiene que hacer algo con él, no puede tenerlo allá porque va a morir la persona, y entonces ahora lo colocó ahí como una medida de emergencia. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que entender el plan de Dios. Si usted come ahora, ponga atención, si usted come el colesterol bueno, usted come el aguacate, un aguacate diario, usted come el coco, y usted come el maní, la almendra, la gordura de Dios, vamos a decir así, este colesterol bueno ahora va a empezar a limpiar el malo. Miraron qué bonito plan, hermanos. Dios nos ama. Ahora, hermanos, nosotros, no, yo no vivo sin comer carne, ese pastor está loco hablando que... Entonces siga su camino, siga su camino. La maldición no viene sin causa. Después, ya que está al último, piden ayuda. Pero ahora es tiempo, mis hermanos, de los cambios que Jesús habló a este paralítico. Vete y haga cambios para que no te sobrevenga algo peor. Porque Dios sabe, mis hermanos, de que la ley de causa y efecto es segura. Dios perdona siempre hasta que cierre la puerta de la gracia. Pero la naturaleza no perdona nunca, nunca. Entonces, mi querido hermano, lo que decimos que es malo, en realidad es bueno, porque si no estuviera ahí estaríamos muertos. Ahora miren un cáncer, tenemos un tumor. Tenemos un tumor y eso es consecuencia de mucha toxina. Y ahora, mis hermanos, ya hablamos del cáncer, ¿no? Y ahora empezamos un plan de Dios. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Empezamos a orar, cantar, adorar, pensar en el cielo, olvidar las tristezas del cáncer que va a comprar la caja, que va a la sepultura. Levantamos la cabeza, empezamos un programa. Ejercicio moderado y progresivo. Tomamos agua limpia, ya nada de azúcar y tantos jugos coloridos, embotellados, azucarados, llenos de conservantes, colorantes, y ahora empezamos a tomar agua limpa, jugos frescos, y ensaladas, germinados, fitoquímicos, antioxidantes, cereales integrales, legumbres verdaderos. Y ahora, ¿sabe qué va a acontecer? La sangre empieza un proceso de purificación, de limpieza. Y al momento que empieza ese proceso, mis hermanos, mira lo que dice la ciencia. Una vez que la ciencia habla, ahora entiende el plan de Dios. Aquí tenemos un tumor que está aglomerado, cerrado, encapsulado. Pero mira lo que pasa aquí, ó. La célula, al momento que un gene despierta en ese tumor, empieza una enervación que va a empezar a irrigar con sangre limpia y deshacer este tumor. ¿Decimos amén, hermanos? Gloria a Dios. Esta es la quimioterapia de Dios, hermanos. Este es el plan del cielo. Por eso Jesús pudiera curar un paralítico, pudiera curar un ciego. Él tiene el poder de restaurar los vasos sanguíneos. Él tiene el poder de limpiar, de purificar, de irrigar y, por tanto, de restaurar el cuerpo. Dios creó el sistema circulatorio. Dios creó el sistema linfático. El sistema linfático, yo no pudiera aquí gastar horas, hermanos, porque cómo me gustaría explicar esto para la iglesia. Porque si entendemos esto, hermanos,
desde aqui, o que respiramos, o que comemos, o que tomamos, que tragamos, todo tem guardia, soldados que estão apuestos aí para ver o que está entrando. Não é qualquer coisa que vai entrar em nosso corpo de qualquer maneira para destruir-nos. O Senhor criou um sistema linfático que Ele colocou pontos estratégicos. Uno pode tocar-se, sentir os nudos linfáticos. Temos em várias partes do corpo, irmãos, e isto todo tem soldados que estão aí bem armados para proteger-nos de qualquer invasor, de qualquer peligro que pueda entrar em nosso corpo. Assim que miren que bonito a obra de nosso Criador. E esses soldados, meus irmãos, eles entram, desde que saem de la medula óssea, eles saem e agora vão estudar, eles vão ser preparados, eles vão ser entrenados, depois vão ser graduados, e uma vez que eles são graduados, agora cada qual vai receber sua graduação e cada qual vai tomar sua posição dentro do corpo para proteger o corpo. Isso é algo maravilhoso. E essa ciência, não escrevi de hoje aí, essa é a ciência, irmãos, do sistema autoimune, o sistema imunológico. Mas se eu não hago exercício, eu não tomo a limonada pura, não? Água com limão. Eu não como fruta, não como vegetais. Então, meus irmãos, nós outros não temos as condições apropriadas e por isso nos enfermamos. Agora, mirem, aqui está esta célula dendrítica que mencionei. Aí entrou um invasor, tivemos um corte e agora um problema e entrou um invasor, aí está. E agora essa célula, ela vai tomar as impressões desse invasor e vai preparar, irmãos, toda a informação e vai quedar ativada em el cuerpo la informação desse invasor. Eu tive, irmãos, em 1975, mais ou menos, 1975, eu tive uma experiência muito amarga. Eu fui à escola em contra minha vontade. Eu não queria estudar. Com 15 anos, eu não queria estudar, minha mamãe me forçava a estudar. Eu queria andar ao campo, caçando, pescando e toda a minha vida de campo. Não quisiera eu estar numa classe e minha mamãe me forçou e me colocou em um colégio interno. Eu não era adventista, eu era católico nesse tempo. E este colégio, eu comecei com uma tristeza tão grande, mas tão grande, irmãos, e me placer era que quando eu ia à cafeteria, tinha um pudim, não arroz, algo parecido com arroz, dulce, puro açúcar com leite. E esta era minha gula. Me entende a palavra gula? E então, irmãos, eu, ao revés de comer frijoles, repolho, que tinha aí as coisas corretas, eu agarrava este pudim de leite assim, comia. E minha tristeza era muito grande, porque eu não quisera estar aí por outras razões negativas. E então, irmãos, um dia, eu já quase nem ia à escola, à classe, não? E então, me quedei aí acostado na cama e me agarrou um dolor de cabeça tão grande. E agora eu quisera tapar meus olhos, minha cabeça, não mirar nada, nem a luz. E aí estuve um dia, dois dias, e a gente começou a dar falta de mim. Em todo lugar, na cafeteria, na escola, e eu aí acostado. E aí meus irmãos chamaram minha mamá, porque eu havia desaparecido e me encontraram aí acamado. Minha mamá vindo à escola esta do internado e me levou um doutor. E o doutor, claro, o doutor é muito experiente, não mais que mira o quadro, puro dolor de cabeça e isso assim comigo. Eu gritei, ele disse, agora internado, de volada, meningites. Me sacaram o líquido da espina. Quando miraram o color, o doutor disse assim a minha mamá: este niño, se não se muere, que é quase certo que vai morrer, vai quedar louco se não se muere. Assim disse a minha mamá e eu escutei: vai quedar louco. Então estuve aí 5 dias. Mas por el hecho de sair da escola, por el hecho de estar com minha mamá, me acompanhando e me dando amor e atenção. E agora estou aí, irmãos, 2, 3 dias com o Senhor internado, porque nomás mirava minha mamá por um vidro, porque isso é contagioso, não? E minha mamá vinha à ventana, não a mirava,
Estaba un señor ahí que no me agradaba, pero como al segundo o tercer día colocaron un niño como yo con la misma enfermedad. Y este hospital se transformó, mis hermanos, en un parque de recreaciones, ¿no? Porque este niño y yo brincábamos y hacía de todo ahí, y una alegría total. Hasta me olvidé de mi dolor de cabeza. Con 5 días de estar ahí, hermanos, y yo que debía morir, ¿no? El doctor llamó a mi mamá y dice: mira, yo no sé qué pasó con este niño, llévalo a la casa, no tiene nada. Hermanos, este es el poder de Dios en evidencia. Eso es lo que estoy contando, no es que leí un libro, eso es mi vida. Yo era para estar muerto con meningitis. La coloración del líquido de mi espina, que es blanca, estaba amarilla, oscura, mis hermanos. El doctor fue claro, dice: este ya no se puede hacer nada. Mis hermanos, tenemos un dispositivo. Cuando usted pone alegría, cuando usted pone fe, cuando usted pone amor, cuando usted pone esperanza, ese sistema se dispara, mis hermanos, y se ocurren cosas que usted jamás pudiera pensar. Y el doctor, más que todo, porque él estaba seguro que yo iba a morir, quedó espantado y dice: yo no sé qué pasó, pero llévalo a casa. Es el poder de Dios, hermanos. Dios tenía un plan en mi vida y Dios tenía un plan en tu vida. Y el plan que Dios tiene no es que estemos puro alergia y pura enfermedad y pura tristeza, pura decepción. Claro que problemas tenemos todos. Si aquí empezáramos una sesión de problemas, íbamos a estar llorando todos nosotros, ¿no? Alguno viene conmigo y dice: doctor, tengo un problema. Y yo tengo muchos. Usted tiene un problema, yo tengo un montón. Sí, hermanos, tenemos problemas y va a haber problemas hasta que venga el Señor. Pero tenemos que desviar nuestra atención del negativo, de los problemas, de la miseria de este mundo, y concentrarnos en un poder que está arriba de nosotros y adelante de nosotros, hermanos. Por eso les mencioné de que ese tema yo no pudiera predicar en una hora, tendríamos que hacer varios temas, porque ese plan funciona, hermanos. Y ahí mira, son diversas cosas que pasan, son diversos tipos de soldados. Tenemos los linfocitos, tenemos los fagocitos, ellos tienen especializaciones. Un ataca, o outro envenena, el outro tenta reparar, el outro destruye e echa fora del cuerpo. Cada uno de ellos, hermanos, tiene una función. E aí usted mira de que esta célula, ellas tienen que ser activadas. Ellas vão luchar en contra las infecciones del cuerpo, contra los tumores del cuerpo, e a la vez vão limpiar nuestro cuerpo, hermanos. Então, esta célula dendrítica, ella tiene que ser educada. Por eso, mis hermanos, la Biblia menciona todo tiempo, que debemos amar, debemos perdonar, debemos ser positivos, debemos tener amor, debemos tener fe, debemos tener esperanza, porque esto activa, hermanos, ese sistema de purificación y de santificación. Así que no quiero entrar mucho en detalles, pero ahí está el sistema completo. Nosotros hoy estamos, hermanos, conscientes de que a cada 17 minutos, toda la sangre pasa por la tiroides. Y ahí está un punto de soldados que están fiscalizando la sangre, analizando y eliminando toda suerte de impureza de la sangre. Mira, mis hermanos, a cada minuto pasa 1 litro de sangre por nuestros riñones. Mira la importancia de cuidar los riñones. A cada minuto pasa 1 litro de sangre. Y ahora miro la gente con Gatorade, con Red Bull, y tomando todo ese... Usted está destruyendo tus riñones, y después, ¿cómo va a purificar la sangre? Yo voy al hospital, tiene una máquina ahí, me purifica. Entonces, sí, si quiere vivir de esta manera. Por eso, mis hermanos, hay que tomar agua. Tomar agua. El Señor nos ha dado el agua como una de las más exquisitas bebidas para nosotros. Miren, esta revista, hermanos, es una revista científica americana. Dice: está el potencial escondido. Mira, la piel, los que leen inglés, ¿no? La piel empieza a repararse ella misma. Claro que ellos no van a poner ahí que es Jesús, es Dios que hace, porque ellos no son cristianos. Ellos dicen que es la piel por ella misma. Pero dice así: empieza a repararse cuando... inmediatamente após o después de ocurrir el daño en la piel. ¿Decimos amén? No es 15 horas después, un año después, no. Inmediatamente, dice la revista científica, cuando hay un daño en la piel, cuando hay una ruptura, un corte en la piel, empieza un proceso de reparación.
Quiere decir, mi hermano, todo el cuerpo está diseñado para estar sano. Pudiera contar experiencias aquí, hermanos, para ustedes, pero tal vez que ustedes ni pudieran creer lo que iba a hablar. Si usted corta la piel, porque yo no sé si hay alguna parte de mi cuerpo que no he cortado cuando era niño, ¿no? Yo soy un milagro vivo. Una vez estaba cerrando con serrucho una tabla, y yo era terrible cuando era niño, hermanos. Y con este serrucho grandoto, bien afilado, con todo ánimo, dando duro ahí, ¿no? Y de repente acabó la tabla y yo me olvidé de parar el serrucho, hermano. Y me abrió la pierna, pero de una manera que lo hizo con fuerza. Me abrió la pierna que yo miraba así el blanco de los nervios. Casi agarró el hueso. Y cuando yo miré ese sangre todo, me desesperé, pero pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo estaba solo en la casa. Pensé, mejor que no ponga atención en esto. Y empecé a jugar y a otras cosas. Hermano, ¿sabe qué? Esto cicatrizó de una manera tan rápida y yo no fui al doctor y ni punto, nada, ni un metiolato, no pasé nada, hermanos. Nomás junté un poco la piel, o sea, la piel una con la otra y la velocidad que me curó esto. Y yo entonces quedé impresionado con mi padrastro. Esa es otra historia, porque él decía, cuando él se rompía, casi quebraba un dedo, y él decía, no, tiene que ser hombre y soportar el dolor. Y soportaba, y yo quedaba impresionado. Entonces eso me llevó a entender cómo debía ser con Adán y Eva. Porque seguro que si ellos, ¿no?, que vivieron 1000 años, ellos no andaban siempre así de guantes de peluz. No, ellos también trabajaban duro, cortaban árboles y hacían las cosas como Noé construyendo un arca. ¿Cómo que uno no va a se lastimar, no? De cuando en cuando hay un accidente. Pero qué hospital que había, qué emergencia que había. En aquel tiempo, hermanos, con la inmunología, como ellos estaban, también automáticamente, ¿qué? Reparaba. Ahora que ya estamos miles de años después, la ciencia está diciendo, y ahora ponga atención, dice así. Dice la ciencia así, en esta revista científica, eso no es de religión. Dice, nuestra sangre son reemplazada a un estimado de 350 millones por minuto, hermanos. Gloria a Dios, una velocidad que hasta nos marea, ¿no? No, no dice 350, dice millones de células, pero por minuto. No es así por un día. Entonces, cuando miramos eso, dice, Señor, qué poder que tienes usted con tanta sabiduría, porque ese poder de Dios, hermanos. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué leí este primero? Dice que Dios es el guardián de nuestra salud. Él está mirando. ¿Qué dice? Como leemos el Salmo 139, ¿qué dice allá? Él examina. Ele está mirando a célula. Porque Jesus dijo assim: hoje é sábado e eu trabalho, hoje meu Padre também. Porque Ele está ocupado, hermanos. Ele está haciendo uma obra em nós. E se Ele não estivesse haciendo esta obra em nós, nós já estaríamos muertos. Eu, por dizer, como mencionei, até o doutor dijo: esse pobrecito, compra a caja, não? Por isso, mis hermanos, se eu estou vivo hoje, eu tenho que entender que é um poder sobrenatural. Por eso, mis hermanos, hoy debemos salir del natural para ir al sobrenatural. Nosotros debemos creer en un poder superior. Amén, hermanos. Este poder. A veces estamos tan agarrados de la Biblia y quedamos tan evangélicos, tan espirituales, que olvidamos de mirar la naturaleza, olvidamos de mirar las maravillas de Dios. Por eso, mis hermanos, yo adoro al Señor por todo este conocimiento. Cuando yo iba a la escuela, allá por 80, 82, los maestros y profesores decían así, clarito. Decían así, mira, las células cerebrales, las neuronas, no se regeneran. Pero yo me guardé eso tan bien guardado que me acuerdo como si fuera hoy. No se regeneran. Una vez que dañó las neuronas, para siempre, forever, acabó. Ahora mira la ciencia. Por eso le digo, tiene que creer en la Biblia, porque la ciencia no se puede confiar. Hoy dice una cosa, mañana tiene que regresar atrás y cambiar todo. Ahora mira lo que dice, ó. Contrario al dogma, el cerebro humano produce nuevas células en la edad adulta. Damos honra y gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Porque dice ahí, las neuronas, las células cerebrales, aún en la edad adulta, pueden que regenerarse. Entonces, mis hermanos, si usted viene del mundo, vino del pecado, andaba en drogas, andaba perdido, tomando alcohol, destruyó su cerebro, ahora venga el Señor, confesa tu pecado. Diga, Señor, pequei, hizo mal, me rebelé, comí mal, tomé mal, hizo todo el mugrero que pudiera hacer, pero hoy pido perdón y quiero obedecer tu palabra. Y ahora va a empezar un proceso
que el Espíritu Santo va a hacer conexiones en este cerebro es el Espíritu Santo. Pero claro que tomamos ginkgo biloba, hacemos ejercicio, tomando agua, comiendo como Dios manda. Y ahora el Espíritu Santo va a crear caminos, hacer conexiones, poner los neurotransmisores, hacer la sinapsis de las neuronas. Y ahora usted va a empezar a decorar, a aprender, a tener discernimiento de las cosas eternas. Decimos amén, hermanos. Ahí está la ciencia diciendo. Así, hermanos, no hay que tener miedo. El Señor sabe lo que hace. Yo pienso que voy a interrumpir por aquí, porque estoy lejos de terminar este tema hoy. Interrumpir aquí, mañana vamos a dar secuencia. Vamos a terminar con esta cita. Yo pido a mi hermano si pudiera tocar este canto otra vez, pero qué tan bonito este canto. Enquanto se preparam, vamos a leer aqui a cita e comentar. Diz assim, mis hermanos, el Ministério de Curação, página 206. Para tener buena salud, debemos tener buena. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre. Pues la sangre es la corriente de la vida, repara los desgastes y nutre el cuerpo, provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vigor, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Amén, hermanos. La genética de la victoria. ¿No es eso maravilloso? No importa lo que era el pasado, que el doctor me dijo que yo iba a morir, pero Dios puede reconstruir, hermanos. Dios puede reparar la célula. Dios puede reparar los genes. No importa si está adormecido. Lázaro estaba 4 días, hermanos, no adormecido, no ahí apenas con inflamaciones, infecciones. Él estaba podrido, él estaba se deshaciendo. Y la palabra de Jesús, el poder de Jesús, lo restauró, lo levantó y él salió caminando otra vez. Amén, hermanos. Dice que la vida está en la sangre. Ahora usted empieza a entender un poquito la importancia de la reforma pro salud. Porque sin sangre limpia no hay purificación, no hay santificación, no hay habitación del Espíritu Santo. Dios es un Dios de vivos. Dios no nos quiere muertos, hermanos. Él quiere vitalizarnos, repararnos, levantarnos. Y somos un tabernáculo caído, somos un tabernáculo profanado, pero el Señor nos quiere purificar. Mi querido hermano, hoy es tu día. Enquanto escuchamos este canto, alaba a Dios. Si usted quiere entregar su corazón, su vida al Señor, es tu momento esta noche. Dios te está llamando para hacer un pacto por la sangre mejor, la sangre pura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hay alguien esta noche que quiere entregar su corazón y su vida, enquanto escuchamos este canto tan hermoso, hermanos, puede venir al Señor, puede levantarse, puede venir. Usted que está en su casa, levántase, da honra y gloria a Dios, entrega su vida a Él. Anhela mi alma la venida del Señor. Siento en mi alma la presencia de mi Dios. Ángeles cantan voz de victoria porque se acerca mi redención. Muchos preguntan, aunque hay tristezas, yo alegre estoy. Ellos no saben que aquí en mi alma está el Señor. Y que en mis luchas me da su mano, y de su mano tomado estoy. Toma mi vida, es toda tuya, mi buen Señor. Ya que tu sangre compró mi alma en cruenta cruz, quiero que el mundo mire hacia el cielo y que tú salves la humanidad.
anhela mi alma la venida del Señor. Siento en mi alma la presencia de mi Dios. Ángeles cantan voz de victoria porque se acerca mi redención. Muchos preguntan, aunque hay tristezas, yo alegre estoy. Ellos no saben que aquí en mi alma está el Señor. Y que en mis luchas me da su mano, y de su mano tomado estoy. Toma mi vida, es toda tuya, mi buen Señor. Ya que tu sangre compró mi alma en cruenta cruz, quiero que el mundo mire hacia el cielo y que tú salves la humanidad. Solo a ti, Jehová, anhelo. Solo a ti, Señor, anhelo. Solo a ti, Jehová, anhelo. Solo a ti, Señor, anhelo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. La sangre de Jesús compró la humanidad. Hay un precio que fue pagado por nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Pasen aquí, mis hermanos, pasen aquí. Yo voy a pedir al pastor Orlando que venga con nosotros a orar por nuestros hermanos, a orar por nosotros. Yo quiero agradecer a Dios porque la vida que tengo, mis hermanos, el Señor me ha dado esta vida, no cuando nací apenas, pero muchas veces cuando tropecé, cuando me descarré, y hoy Dios me tiene aquí por su misericordia. También a ustedes, mis hermanos, los amo mucho. Los quiero mucho en el Señor, pero mucho más el Señor los ama, mucho más el Señor tiene un plan en su vida. Que Dios los bendiga mucho. A usted que está en su casa, mi hermano, tal vez que esté hablando a alguien que está hoy triste, desamparado, está, por decir, desahuciado por la ciencia, hay un Dios vivo. Él abrió un camino vivo, un camino nuevo, al lugar santísimo donde Él te va a restaurar, donde Él te va a demostrar tu amor, donde Él te va a declarar a usted, mi hermano, no tenga miedo, que Dios te bendiga mucho. Ahora, si es posible, mi hermano, mi hermana, usted que está en su casa, acompañarnos aquí, vamos a prostrarnos, el pastor va a orar por todas las peticiones, por la entrega de aquellos que quieren hacer ese pacto con este Dios vivo para vivir una vida de obediencia. Vamos a prostrarnos y pedir por esta reforma que el cielo está esperando y ese reavivamiento aquí en Dallas. Que Dios nos bendiga. Vamos a rodearnos. Amante Padre Celestial, podemos decir como el salmista, estamos maravillados por esta grande obra que has hecho al darnos este cuerpo. La manera como nos has estructurado, la manera como nos has diseñado, la verdad es una grande maravilla tuya. Muchas veces, Señor, no apreciamos cómo es que la vista puede realmente operar, cómo es que el paladar puede hacer su función. Muchas veces, Señor, no nos ponemos a pensar cómo es que el oído trabaja, cómo es que esa célula se puede, aunque sea ya adultos, todavía regenerarse otra vez. Señor, la verdad, hemos sido ingratos porque no hemos valorado, no hemos apreciado este grande don que nos has dado. Y Padre, en esta hora queremos pedirte perdón porque hemos maltratado la grande maravilla que tú creaste. Perdónanos, Señor, por las veces
que hemos comido mal, por las veces que hemos sido intemperantes, por las veces que siendo rebeldes no hemos querido cuidar esta maquinaria. Oh Padre, al entender cuán precioso ha sido este don de la vida, de la salud, del cuerpo humano, oh Dios, sería ya necedad nuestra seguir en desobediencia. Por eso, Dios, te rogamos que nos ayudes para que a partir de ahora ejerzamos dominio propio. Amén, Padre. Y podamos vencer, Señor, todo aquello que nos lleva cada vez a transgredir las leyes de la salud. Amén. Danos victoria, Padre. Amén. Sobre ese apetito pervertido. Amén. Sobre esa intemperancia, sobre esa conducta, Señor, de querer ir siempre contra la voluntad tuya. Es tremendo, Padre, como los antediluvianos precisamente no entendieron, y cómo ese no entendieron va relacionado con el comer y beber. Padre, te rogamos que nos ayudes a nosotros en este tiempo del fin. Amén, Padre. A comer y beber de una manera que entendamos. Amén. De una manera que tengamos discernimiento. Y Padre, aquí están nuestros cuerpos. Amén, sí. Así maltratados, así, Señor, con tanta desobediencia mostrada, aquí están, te los entregamos y te suplicamos, Señor, que los purifiques. Amén. Y que nos des la oportunidad de poder hacer las cosas mejor de ahora en adelante. Amén, amén. Padre, te rogamos que estas células, que de alguna manera nosotros hemos hecho tanto daño a ellas, por la gracia tuya, Señor, en alguna manera puedan ser restauradas. Amén, Padre. Padre, te entregamos las neuronas, te entregamos, Señor, todo el sistema del cerebro, Señor, la mente. Amén. Todo lo que somos, Padre. Amén. Te lo entregamos porque es tuyo. Amén, y purifícanos. Amén. Y por favor, Señor, concédenos la oportunidad de vivir para ti. Amén. Reflejando tu carácter. Amén, Padre. Oh Padre, en esta hora queremos pedirte, porque por estas desobediencias nuestras es que hemos adquirido enfermedades, es que hemos, Señor, por las transgresiones a la ley de la naturaleza, de la salud, es que muchos estamos padeciendo, Padre, de diabetes, de cáncer, de hipertensión y tantas enfermedades. Pero Dios, en esta hora te pedimos que, pasando por alto nuestras rebeliones, nos perdones. Amén. Y nos sanes de todas. Amén. Nuestras dolencias. Amén, Señor. Concédenos, Señor, la oportunidad de que, apreciando este don, podamos ser restaurados completamente. Amén. Bendice a nuestros amigos televidentes. Amén, a aquellos que puedan estar enfermitos. Amén. A los que estamos aquí, Señor, con alguna enfermedad. Amén. Ven a nosotros, Señor. Amén. Perdona nuestras rebeliones. Amén. Y sánanos de todas nuestras. Amén. Enfermedades. Amén. Todo esto, Padre, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.